Empezamos a resaltar lo más destacado que hay en materia deportiva en esta semana. Arrancamos con el fútbol. En virtud del River Boca que se va a jugar el próximo fin de semana, se van a empezar a definir los horarios de los equipos salteños para los compromisos que van a tener el próximo fin de semana. Por el tetradecagonal empiezan a transitar el segundo tramo de la competencia, tanto Gimnasia como Juventud Antoniana, ya con la necesidad imperiosa de sumar puntos para el objetivo del ascenso. Gimnasia y Tiro será local de Unión de Sunchales. No le cabe otra, después de lo que fue su buena presentación en Córdoba, de sumar de a tres. Juventud Antoniana irá al sur del país, a General Roca, para enfrentarse con Deportivo. Y no le cabe otra, en el césped sintético del sur del país, de buscar una victoria para trepar en la tabla de posiciones. Por su parte, por el Federal B, Central jugará el domingo por la mañana en el interior de la provincia frente a Atlético en Chicuana, en lo que va a ser la fecha 16 del Federal B. Y se destaca el partido entre Mitre y Pellegrini por el mismo torneo y por la misma fecha. Dejando de lado el fútbol y metiéndonos en el básquet, contamos que Salta Básquet se sigue preparando, alistando para el gran desafío del torneo nacional de ascenso, con la espera del arribo del último jugador, Macal Stevens, el norteamericano que está jugando las finales de la liga inglesa y que el próximo martes ya estará en Salta. Empiezan también los trabajos en el piso del Estadio Delmi, en donde se va a trabajar para ponerlo en condiciones para lo que va a ser el desafío de la Liga Nacional de Básquet. Además, en el ámbito local contamos que el martes se va a jugar el tercer partido, el definitorio, para determinar quién es el campeón del torneo local. Van a jugar en cancha de 9 de julio el local frente a Independiente. Y por parte del rugby hay que contar que el fin de semana habrá partidos muy destacados. Universitario, que viene de caer ajustadamente frente a su homónimo tucumano, va a jugar frente al puntero, frente a Tucumán Rugby, que viene entonado, que viene muy bien. Un gran desafío para la U, dar el golpe y tratar de vencer al que manda hasta acá en el regional. Por su parte, el Jockey, que viene de 3 derrotas seguidas, va a recibir a Cardenales, también en condición de local, en lo que va a ser la continuidad del Super 8 de Rugby. Hasta acá entonces los temas destacados de la semana.